Bueno, como veis, este incendio empezó a las como a las 2 de la mañana o algo así. Es un cementerio de neumáticos, supuestamente el más grande de Europa. Y a las 2 de la mañana estaba durmiendo y de repente empecé a ver así como luces en la pared. Y yo, ¿qué será eso? Y ya me asomé por la ventana y vi que el incendio estaba empezando. Yo creo que ha sido provocado porque por la forma en la que empezó, que fue, era como un cuadrado todo el terreno con los neumáticos y estaba arriba del todo a la derecha. O sea, no sé, estaba hecho de tal forma para que se incendiara todo, para que los bomberos no pudieran ir ni... De hecho, es que o sea, no lo pueden apagar así, no pueden acceder a ello. Entonces creo que lo que han hecho ha sido como acotar toda la zona para que no se siga expandiendo. Pero madre mía, la verdad, hemos pasado una noche bastante, bastante acojonante. Más que nada porque da miedo a ver si va a llegar aquí o lo que sea. Hombre, lo están controlando, pero es que es súper grande. Además, impresiona mucho ver eso desde tu casa. Pero bueno, ahí, como veis, hay helicópteros en el lago. No podéis ver, espera. Ahí. Están cogiendo agua por si el fuego rebasa los niveles que han puesto. En fin, no sé. ¿Quién ha hecho esto, la verdad? O sea, es que hay que tener poca cabeza porque es que mira todo el humo que hay, esto es súper tóxico, o sea, tenemos que tener todo súper cerrado y aún así con todo cerrado huele mal, huele a goma quemada, no sé. Qué poco respeto por todo, por la gente que vivimos aquí, por la naturaleza, por todo. No sé, hay que estar mal de la cabeza para hacer eso.